Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Vamos a ir el 29 de octubre a las urnas, vamos a votar, vamos a elegir los mejores alcaldes. Aquí en Antioquia, al mejor gobernador, a los diputados buenos, ojalá a los que hagan algo bueno en la Asamblea Departamental de Antioquia por los 125 municipios, a los consejos municipales y distritales, el distrital de Medellín y los otros 124 consejos del departamento y a las juntas administradoras locales. Escojámoslos bien, porque después nos arrepentimos y empezamos a quejarnos de que la política es terrible y que la política no sirve para nada cuando la política es absolutamente necesaria para garantizar felicidad. Cuando uno elige a la persona que cree que es el mejor, pues ya siguen 4 años de un trabajo que ya recae fuertemente en esa persona y su gabinete. ¿Y será que lo hacen bien? Pues de eso es lo que esperamos. Hoy, por ejemplo, vamos a mirar, vamos a voltear hacia el suroeste antioqueño, hacia el municipio de Tarso. ¿Cómo le estará yendo después de que en 2019 la mayoría de los habitantes de este municipio del suroeste antioqueño tomó la decisión de votar por Freddy Hurtado Pérez? Bueno, estuvimos en una reunión con él y con la ayuda de los colegas Rubén Darío Bejumea Moncada, director de Punto de Vista, y Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad, vamos a hacer una síntesis de lo que ha venido haciendo el alcalde Freddy Hurtado. Así que vamos a saludar de una vez a Rubén Bejumea. Bienvenido, Rubén, muchas gracias. Roger, un saludo muy cordial para usted y para todos los televidentes. Usted lo ha manifestado, nos encontramos con el alcalde del municipio de Tarso, Freddy Alberto Hurtado. Hablamos con él sobre cómo está el municipio que hace parte de la subregión del suroeste de Antioquia. Pacho Sánchez Francisco, colega y amigo también, y usted es del municipio de Santa Bárbara, también del suroeste. ¿Qué percepción le dejó lo que dice el alcalde de la subregión? Hombre, ese tema de Tarso, de verdad le queda a uno la impresión de estar asistiendo a una joya de esas que tiene el suroeste. Yo personalmente no conozco el municipio de Tarso, pero se interesa ya uno mucho por ir a conocerlo y ver un municipio en esas condiciones de desarrollo y sobre todo de potencialidad, de verdad que da gusto, sobre todo por la gente que vive ahí. Mira, una cosa que me llama la atención del alcalde, un hombre que trabaja por la protección del medio ambiente, qué cosa tan interesante. Yo pienso que mandatario o empresario que no esté metido en ese cuento hoy en día está por fuera, está por fuera del juego. Me parece muy interesante ese compromiso social, ese contrato social que hace el alcalde con su gente, de comprometerse directamente con la protección del medio ambiente. Y lo que ofrece Tarso, por las imágenes que vimos, por la narrativa que nos presentó el alcalde, de verdad que es una cosa supremamente atractiva, entre otras cosas, lo repito, porque lo constituyen una de esas joyas interesantes que tiene el suroeste de Antioquia. Y sabe una cosa, Roger, que creo que hay que resaltar. Francisco preguntó sobre la minería. Recuerde que el suroeste de Antioquia, el municipio de Jericó, municipio de Tames, el municipio de Jardín, pues han estado en contra de la explotación minera y de la llegada de algunas multinacionales, que es un dato importante, la protección del medio ambiente y además del territorio. No, y lo que hablábamos también, le preguntábamos al alcalde por una resolución que está en construcción del Ministerio de Medio Ambiente por el tema de los cambios del uso del suelo. El alcalde nos explicaba que ellos han hecho todo el esfuerzo y se van a mantener ahí, de hecho, parados, pues, verticales en eso, en que a Tarso hay que conservarlo en tradición, en la productividad que necesita sin excederse, ¿cierto? Me llama mucho la atención, él dice, yo no quiero un municipio convertido en un pueblo de rumba. No, él quiere un municipio que realmente la gente cuando vaya se sienta tranquila, esté contenta, la cosa sea divertida, pero también que sea un aliciente para el alma. Hombre, decir esas cosas hoy en día parece que estuviera uno por fuera de contexto, pero en serio que la gente está buscando esas cosas. Por eso, mi felicitación para el alcalde de Tarso por ese compromiso, repito, ese contrato social que hace con su comunidad de conservar el medio ambiente como pilar de productividad, de desarrollo y de futuro, sobre todo de ese municipio. Muy bien, gracias, Francisco. Y también estuvo Juan Carlos Hurtado, nuestro colega y amigo, también pagó la boleta,
¿Qué opinión le merece el municipio de Tarso, suroeste de Antioquia? Una subregión bastante bonita, hombre, yo soy de por allá también. Gracias, Rubén, y para todos los televidentes de Sinergia Informativa. Un error en el que incurre mucho el alcalde en nuestro departamento es que a veces no cuentan lo que pasa en sus municipios ni lo bueno. ¿Qué me pasó a mí? ¿Qué percepción me dio? Yo no conozco Tarso porque no es un municipio del que se esté hablando mucho. Cuando el alcalde nos cuenta de qué se hace en el municipio de Tarso, nos muestra unas imágenes de turísticamente cómo se puede aprovechar, uno queda con ganas de ir. Y entonces llega la pregunta, ¿y el tema vial cómo está? Obviamente hay unos trayectos que tienen dificultades por ahí, pero escuché por lo menos dos o tres alternativas para desplazarse a ese municipio. Hoy hay una dificultad por el tema de las 4G, pero un tema que en el mediano plazo se va a resolver, pero hay alternativas viales para llegar allí. Luego, entonces, el cuento es que lo que no dice un alcalde, otro lo dice y lo dice mal. Por eso las cosas hay que contarlas, hay que hacerle mucho posicionamiento de lo que hacen los mandatarios. A veces se concentran mucho en sus regiones y no cuentan lo bueno que está pasando. Tarso, por ejemplo, para mí, dan ganas de ir a visitarlo y conocerlo. El bollo para ir al suroeste, Roger, es por la vía hacia el municipio de Amagá, porque el gobierno todavía no ha determinado, según nos contó el alcalde, pues el tramo para que continúe esa construcción. Y ahí es donde se genera el embudo y hace que muchas personas que se desplacen hasta Ciudad Bolívar, Jericó y por esa parte del suroeste, pues se demoren hasta 6 horas para llegar. Pero está la otra alternativa, Juan. Sí, hay otra alternativa por Santa Fe de Antioquia, yo no sabía que es una posibilidad que es interesante. La única dificultad que hay ahora es cuando se va uno así como hacia La Pintada, por allí donde está el problema actual. No, el problema es por Amagá, por La Pintada también usted puede decir. Por La Pintada no hay ningún inconveniente, pero son temas que se resuelven en el mediano plazo. Luego, entonces, no nos dejemos llevar muchas veces por los videos, por la mala prensa que se le da a veces a esta zona tan importante del territorio, porque probablemente nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer un municipio tan bacano como Tarso. Muy bien, gracias, Juan. Don Roger, eso es lo que pasa aquí con el encuentro con algunos funcionarios de la alcaldía y con el mismo mandatario del municipio de Tarso. Más adelante vamos a hablar con él. Un abrazo. Gracias, Rubén. La percepción de los periodistas de lo que les ha presentado el alcalde Freddy Hurtado Pérez, alcalde del municipio de Tarso. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida entonces les permitimos a nuestros colegas Rubén Darío Benjumea y Juan Carlos Hurtado que hablen directamente con el alcalde y nos cuenten directamente lo que ha venido haciendo por este bonito municipio del suroeste antioqueño que se denomina el Balcón del Cauca. Ya regresamos. Contraloría Distrital de Medellín. Control fiscal moderno, técnico y oportuno. A ver, tía, Juan Carlos Hurtado, hace un instante que cuando un funcionario o un alcalde, en este caso, no dice lo que hace, otros se encargan de decir lo que no hace o de decir lo que hace mal. Que sobre todo con este lamentable problema que tenemos en política nuestro, que es de el que no gana, le mete el palo a la rueda, el que ganó, se opone incluso con mentiras, con injurias, con calumnias, con difamación. Pasa mucho eso. Contar lo que no hace el que les ganó, contarlo o casi lo hace mal, en fin. Entonces, por eso es muy importante que el administrador cuente lo que hace. Por eso vale la pena pues, lo que estamos haciendo aquí con el alcalde de Tarso, Freddy Hurtado. Así que volvamos con Rubén Darío Benjumea y Juan Carlos Hurtado. Gracias, Roger de Jesús. Como usted lo dice, nos encontramos con el alcalde del municipio de Tarso. Él es Freddy Alberto Hurtado, alcalde, bienvenido. Gracias por venir aquí y estar aquí en Sinergia Informativa. Oh, muchas gracias a usted, Rubén, a Sinergia Informativa por permitirnos este espacio y también hoy en esta rueda de prensa que gentilmente nos ofrece también el apoyo del Grupo Empresarial de Estrella. Qué bueno compartir con ustedes y darles a conocer a un municipio joven, antioqueño, pero que de igual forma tiene muchos atractivos y queremos darlo a conocer ante Antioquia, ante Colombia, para que vean la hermosura que es Tarso. Bueno, señor, plan de desarrollo, ejecución, ¿cómo vamos? Estamos muy bien en ejecución, aspiramos a
a alcanzar siquiera un 98-99%, porque este año, como les planteaba ahora, es el año de las ejecuciones de las grandes obras, obras de infraestructura, obviamente, pero también esas grandes obras de carácter social y obras también de planificación, como lo es el esquema de ordenamiento territorial, como es la actualización catastral con enfoque multipropósito, como lo es el sistema local de áreas protegidas. Entonces, hemos hecho una combinación de todas las obras que requiere un territorio como lo es Tarso. Muy bien, Juan Carlos. Alcalde, hemos sabido también que el tema turístico está tomando mucha fuerza en su población y está invitando, ¿por qué no?, a la inversión hotelera, porque es una población pequeña donde no hay, pues, un tema hotelero muy grande. ¿Cómo están en ese ámbito para lograr que haya las condiciones suficientes? Claro que sí, Juan Carlos, pues no desconocemos las dificultades que tienen en el tema hotelero, pero por eso hacemos la invitación a los inversionistas, que ya es la hora, ya es el momento de invertir en grande en Tarso, porque están dadas las condiciones, porque ofrecemos con las dificultades y apenas se termine obviamente la construcción de las autopistas de la cuarta generación, que beneficia mucho al suroeste y muy especialmente a los tarseños. Entonces, invertir, hay hoteles obviamente para una buena capacidad, pero yo sé que más adelante vamos a requerir de más hoteles, y ahí es donde hacemos la invitación, porque ahora que estamos construyendo un parque, lo vamos a remodelar, está quedando muy bonito, que las calles del pueblo también van a quedar pavimentadas casi en su totalidad, que los campesinos también con sus placahuellas obviamente van a visitar más el pueblo, en fin. Entonces las condiciones de infraestructura se están dando, pero también reitero esa invitación a los inversionistas, que en el tema de los hoteles, tenemos finca hoteles, tenemos obviamente dos o tres hoteles en el municipio de Tarso, pero que de igual forma ya es hora de que hagamos una gran inversión en esta materia económica, porque el turismo, un turismo de fauna, un turismo de también ecológico, un turismo de avistamiento de aves, un turismo cafetero, un turismo obviamente también religioso, porque somos la cuna del Beato de Soniel Gómez Gómez, que está próximo también a santificarse. Alcalde, en el video institucional en el que usted promociona el municipio, le da bastantes agradecimientos al gobernador del departamento, Aníbal Gaviria. ¿Le ha ayudado a usted la gobernación en proyectos de sociales, infraestructura en su localidad? Sí, Rubén, claro, por supuesto. Sin el apoyo decidido de nuestro gobernador de Antioquia, el doctor Aníbal Gaviria, no hubiese sido posible tanta ejecución, tanta obra de infraestructura y tanta obra de carácter social en nuestro municipio de Tarso. A él le agradecemos obviamente la financiación en un altísimo porcentaje de todos estos proyectos, en el tema del parque principal, en el tema de las vías urbanas, de las vías rurales, en infraestructura educativa, en infraestructura deportiva, en trabajos sociales, en el centro vida, el trabajo con los niños, el trabajo con los adultos mayores, con todos los grupos poblacionales. Es indiscutiblemente la inversión que ha hecho el gobierno departamental a través de nuestro gran gobernador, el doctor Aníbal Gaviria Correa. En el municipio de Tarso hay por lo menos unos 7.000 habitantes y unos 120 kilómetros de extensión. Es un municipio pequeño. A veces los alcaldes se quejan por el poco presupuesto y cómo invertir. Alcalde, hemos escuchado que usted tiene un presupuesto de unos 10.000 millones, pero pretende ejecutar 30.000. ¿Cómo hace un alcalde con poco presupuesto para triplicar la inversión? Juan Carlos, sí, claro. Un municipio pequeño en habitantes, en extensión y también obviamente en presupuesto. Un presupuesto inicial de 10.400 millones de pesos, que en este año, que es el año último, el año de las inversiones, de las ejecuciones, vamos a ejecutar aproximadamente 30.000 millones de pesos, precisamente como les contaba ahorita, con esa inversión tan grande de todos los proyectos que apalancados y financiados en gran parte por nuestra gobernación de Antioquia a través del doctor Aníbal Gaviria, y obviamente también con los recursos del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías, que obviamente también nos ayudan a financiar estos proyectos de inversión que nunca antes visto se había observado esta inversión tan grande en Tarso. Modestia aparte, digámoslo, que también en el año 2011, que fue mi último año en la otra administración, también hicimos una inversión ahí similar, y que obviamente esta no va a ser la excepción. Y entonces, con todas estas obras de infraestructura y todas estas obras sociales, y vamos a triplicar este presupuesto inicial de los 10.000 millones de pesos, a convertirlo en 30.000 millones de pesos, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, pero también con mucha gestión, mucho trabajo,
no solamente el alcalde, de todo su equipo de trabajo, obviamente, que trabaja incansablemente para lograr estos objetivos y para darle un avance, un cumplimiento casi que total a ese plan de desarrollo Tarso, Bienestar y Progreso para Todos. Le agradecemos al alcalde del municipio de Tarso, Freddy Alberto Hurtado. Muchas gracias, alcalde, por haber estado aquí en Sinergia Informativa. Lo mismo a usted, amigo Juan Carlos. Gracias, Rubén. Muy chévere siempre compartir estos espacios con ustedes. Mi querido Roger de Jesús, un abrazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Rubén Darío Benjumea Moncada, quien es el director de Punto de Vista, lo mismo que a Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Gracias. Pues, colegas, estos amigos, trabajamos en sinergia, apoyándonos en esta actividad periodística tan importante, permitiéndoles a nuestros televidentes e internautas informados, inteligentes, interesantes y calificados, que vean cuáles son las ejecutorias de esas personas por las cuales toman la decisión de votar en jornadas democráticas tan importantes por la felicidad, yo no me canso de decirlo, de las personas de un municipio, de una ciudad o de un departamento, como va a ocurrir el próximo 29 de octubre. ¿Quiénes son? Por ejemplo, en el caso de Tarso, ¿habrá un sucesor de la misma línea de Freddy Alberto Hurtado? De acuerdo con lo hecho, ¿podrá ese continuar con el primer cargo público de este municipio del suroeste antioqueño? O, si lo hizo muy mal, entonces la oposición ahí sí podrá ingresar al poder y hacer lo que supuestamente el otro no hizo. En todo caso, que quede claro, tienen que hacerlo bien y contar lo que están haciendo, porque lamentablemente con esas polarizaciones que existen, no solamente a nivel nacional, no solamente en Medellín, sino también allá hay un poquitico de oposición maluca, nos dijo Freddy Hurtado Pérez, esa oposición lamentablemente tiende a echar agua sucia, a veces difamando, a veces con mentiras. Entonces, hay que contar lo que se hace, eso sí, fundados en indicadores. Corte para mensajes, ya regresamos. Bueno, y hablando de las elecciones del próximo 29 de octubre, vamos a orientar en este instante la atención hacia la aspiración a la gobernación de Antioquia. Juan Diego Gómez Hurtado, recuerden ustedes, se inscribió ante el Partido Conservador Colombiano para que en cualquier momento, en estos días, la próxima semana seguramente, decida el partido si le da el aval del partido para que aspire a la gobernación de Antioquia. Mientras tanto, está haciendo su labor, está recorriendo Antioquia. Esta vez se fue para el oriente antioqueño. ¿A qué? Juan Diego Gómez Jiménez cuenta, un periodista del oriente antioqueño, ¿a qué se fue para el oriente antioqueño? El municipio de Corral, de Nariño, de Sonsón, de Argelia, de Alejandría, de Concepción, de las zonas apartadas del oriente, para compartir en un conversatorio preocupaciones de los ciudadanos que queremos incluir dentro de nuestras propuestas. Aquí los más sensibles, el tema de seguridad, el tema del microtráfico, las obras de infraestructura como la doble calzada, la vía Medellín-Bogotá, la actualización del plan maestro del aeropuerto José María Córdoba y una vía muy importante, Marinilla, el Peñol Guatapé San Rafael o el Santuario, el Peñol Guatapé San Rafael, que es una prioridad. El tema en los que tendremos que trabajar juiciosamente, trabajar de manera articulada con los municipios y los alcaldes y, por supuesto, queremos que los ciudadanos entiendan que hoy le proponemos a Antioquia un gobierno con autoridad, confianza y desarrollo y un gobierno de solución a paz. Vamos oyéndolos, vamos viéndolos, vamos leyéndolos para que vamos formándonos la idea de quién podría ser nuestro próximo gobernador de Antioquia. El director del área metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio Cardona, se reunió con los uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, como lo podemos ver en estas imágenes, para contarles acerca de la situación que se viene viviendo desde hace rato con el sistema Encicla. Ellos lo saben más que nadie, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, porque Juan David Palacio Cardona viene quejándose hace días, diciendo por meterle politiquería a la relación
que existe en Medellín con las instituciones, le están haciendo daño a la gente, o sea, robando, vandalizando el sistema en Cicla. Bueno, aquí está en esta reunión contándoles todos los detalles y comprometiéndolos. A ver, ¿en qué se comprometieron Juan David Palacio Cardona? Seguimos avanzando para proteger el programa en Cicla y buscando que todos los bandidos y delincuentes que lo quieren dañar sean judicializados. Una mesa de trabajo con la Subdirección de Seguridad, Convivencia y Paz, la Subdirección de Movilidad, acompañado adicionalmente por la SIJÍN, por la Policía Judicial y por el Comandante de Policía, nos permitan establecer una línea investigativa para atender todos estos hechos criminales. Los cuatro comandantes también de las estaciones donde tienen más incidencia el programa en Cicla y donde se vienen presentando más situaciones anómalas están comprometidos para seguir protegiéndolo y también para establecer una línea que permita capturar a todas las personas que están afectando y degradando el programa. Estas son acciones reales y contundentes desde la entidad con el fiel propósito de seguir promoviendo la movilidad activa y llevar a cabo la ampliación del programa de Cicla acompañado de bicicletas eléctricas. El director de la Metropolitana del Valle de Aburrá ha venido diciendo que ahí, a esto le están metiendo politiquería para afectar la imagen del alcalde Daniel Quintero Calle. En este porcentaje, según dice Juan David Palacio, pues puede haber razón en ello. El 78% de las actividades vandálicas se han realizado en el sistema Incicla de Medellín. El otro 12% es menos, incluso es el 78.6% en Medellín, y el otro porcentaje es el 12.4% en otros municipios como Itagüí, Bello, Envigado, Sabaneta. Bueno, ¿qué dice Henry Bello, quien es el coronel Henry Bello, quien es el comandante operativo de la policía del Metropolitano del Valle de Aburrá? Si algún ciudadano es sorprendido cometiendo una conducta delictiva de hurto, será judicializado y dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Hay que tener en cuenta que también se pueden presentar conductas delictivas como delitos conexos, como el delito de daños en bienes de uso público, el delito de receptación. Estamos haciendo ese trabajo muy importante apoyados con la tecnología, con nuestro helicóptero Halcón, con las cámaras LPRs y con los arcos que tenemos dispuestos en los diferentes corredores de movilidad. En Medellín, la Comuna 11, la de Laureles, era más afectada con el 25% de los casos violentos o vandálicos, más bien. La Comuna 15, que es Guayabal, también tiene un buen porcentaje, el 21.8%. En tercer lugar se encuentra la Comuna 10, la Candelaria, centro de Medellín, con el 18.3%. Y finalmente está la Comuna 14, que es el Poblado, con el 10.1%. Bueno, ¿y en qué o cómo ha, digamos, que se ha materializado la decisión de no vías exentas en el pico y placa? Alonso Peña Martínez, su comandante encargado de movilidad de Medellín. La medida del pico y placa es cuestión de cultura. Aportamos al medio ambiente utilizando otros medios de transporte como la bicicleta, el transporte masivo, el servicio público individual, el desplazamiento a pie hacia nuestros sitios de origen o dejando nuestro vehículo en casa. La Secretaría de Movilidad del Distrito de Medellín, comprometida con esta medida, ha realizado entre febrero 17 y abril 18 del presente año 64 controles en los referentes órdenes de comparendo. Se han realizado 2.859 y se han inmovilizado 1.154 vehículos. Termino entonces volviendo a hacer la invitación, 28 de octubre, día en que la democracia nos permite a nosotros tomar la decisión por nuestra propia felicidad. Elegimos un buen gobernador, un buen alcalde, unos buenos diputados, unos buenos concejales y unos buenos ediles, y entonces tendremos 4 años de satisfacción de necesidades, de solución de problemas y de respuesta a nuestras expectativas por nuestra felicidad. Depende de nosotros. Gracias. Chao.